Para ayudar a las familias damnificadas del tornado que este lunes se registró en el municipio de Ciudad Acuña, el DIF Coahuila ha instalado centros de acopio donde se van a recibir alimentos, agua y medicina. El coordinador regional del DIF Estatal, Víctor Cárdenas Zavala, dio a conocer en dónde están ubicados y los artículos más indispensables con los que se puede ayudar a los damnificados. Pues de parte del DIF Estatal, los tenemos en las cinco coordinaciones, en las cinco regiones: Región Centro, ahí en, en Monclova. Lo tenemos en Sabinas, lo tenemos en Piedras Negras, lo tenemos en, en Torreón. Ahí es donde están los. Y aquí en, en el DIF estatal, en las oficinas centrales, Paseo de las Arboledas sin número aquí en el fraccionamiento Chapultepec. Ya tenemos instalado el centro de acopio y, pues, invitamos a la gente que acuda a, a apoyar. Eh, estamos pidiendo, sobre todo, artículos no perecederos, eh, alimentos, agua, pañales, toallas sanitarias. Este es lo que estamos solicitando ahorita. Añadido que los centros de acopio estarán abiertos en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, incluyendo sábados y domingos. Confió en la solidaridad de los coahuilenses y que la respuesta va a ser oportuna como en otras ocasiones. Requerimos de ellos, requerimos del apoyo de la gente para ayudar a nuestros hermanos de Ciudad Acuña. El gobierno obviamente pone su parte, ya están ahorita todas las autoridades allá. Y bueno, eh, abrimos los centros de acopio porque requerimos del apoyo de la gente. Mucha gente ha venido ya a preguntar con qué puede... Eh, ayudar con qué puede cooperar. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG informó Eduardo Hernández.